Independencia, el Día de la Patria, el 9 de julio. Aquí estamos para arrancar esta gala de jueves. Faltan 11 parejas a bailar la cumbia. Hoy tendremos 5 que la van a romper. Hoy va a bailar Pampita otra vez en el programa. Una de las ganadoras del Bailando, la ganadora del Bailando 2008. Pampita va a estar reemplazando a Evangelina Anderson. Qué lindo verla Pampita otra vez. ¡Qué diosa espectacular, Pampita! Va a estar bailando Matías Saleo y también aquí. Va a estar bailando Belén Francese, que llegó de Sudáfrica, Belén. No va a traer la rima hoy, como le fue con la bucela, con todo viene Belén. Va a estar bailando Sofía Sámolo también. Y va a estar bailando en lugar de la señora Sara Paddy-Jones, Vanina Escudero y también, que es como cambiar, Claro, es como cambiar, sí, no, pero lo digo bien, no por la edad, porque la señora tiene onda. Bueno, señores, hoy seguimos con el concurso. ¿Quieres ser la novia de Ricardo Ford? Tenemos 6 chicas para presentar el día de hoy. Muy lindas las del día martes, te digo. Me quedé con la alta, Macarena, y la otra del otro día, espectacular también, Laurita, creo que se llamaba. Te digo que hay 2, esta semana se viene con todo. Y ahí hay una chica que dice, quiero ser la novia del hijo de Ford. Ah, bueno. Ah, bueno, la novia de... Ya se le están tirando a Felipe. Mirá qué bárbaro. Señores, vamos a presentar a nuestro jurado. Como siempre, excelentísimo jurado de este Bailando 2010 en esta noche de jueves. Señores, fuerte el aplauso. Qué pendeja que estoy para presentar a la señora Graciela Alfano. Señores, se anotan para estar con él, se anotan para estar con el hijo también. Fuerte el aplauso para presentar al señor Ricardo Ford. ¡Hola, Ricardo! ¡Qué elegancia, por Dios, la de hoy con ese rosa y gris! Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. ¡La otra vez se ponía Señores, con esos vestidos impactantes, fuerte el aplauso para presentar a la señora Reina Rey. ¡Hola, Reina! Y hoy es plateado absoluto. ¡Qué diosa, por Dios! Fuerte el aplauso para presentar a la señora Moria Casán. ¡Es la número uno! ¡La dueña de la tele! ¡Es un lingote de plata! Señores, vamos a arrancar este programa del día de hoy. Qué lujo tenerlo hoy acá. Evangelina Anderson lo fue a visitar a su marido Martín de Michelis. Lamentablemente perdió la selección argentina. Lamentablemente tuvo que volverse, pero no tuvo tiempo de ensayar. Y hoy vamos a encontrarnos con una de las modelos más lindas, más prestigiosas de la Argentina. Ganadora del Bailando 2008. Mamá de 2 hijas. Viajó especialmente desde Chile, donde está viviendo, para hacer este reemplazo de esta semana. Me encanta porque le pone una garra al Bailando. La escuchaba el martes en Este es el Show. Ahí en diálogo con Mariano, acá con José María, con Denis. La alegría que tiene esta mujer, nos encanta tenerla acá. Ya es de la casa. Eso representa al comedor Manos Unidas, Asociación Civil Manos por Hermanos de Ituzaingó. Su bailarín es Facundo Macei. ¡Qué lujo recibirla aquí! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señora Pampita! ¡Hola, Pampita! ¡Bienvenida! ¡De Chile al Argentino! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Qué linda tenerla, por Dios, otra vez! Señores, no me voy a privar de esta posibilidad. Que desfile, por favor, una de las modelos de exportación. Es una manteca. A Chile no vuelve más. Qué lindo tenerla acá otra vez. Gracias por la invitación, me encantó. Te escuchaba el otro día, lo decía recién. La alegría que tenés, nos encanta. Venís con tanta onda, tanta energía, que es contagioso. Sí, extrañé un montón no estar acá, así que bueno, esto es la revancha, estar aunque sea un día más. ¿Pero dónde está? Porque la gente siempre está viviendo en Chile, pero estuviste en España también. Estuvimos en España 7 meses y bueno, ya ahora hace 1 mes y medio que estamos en Chile instalados hasta noviembre. Y después no sé. Pampita 2011 en el Bailando.
Si estoy en Argentina, puede ser. ¿Pero qué pasa? ¿Va a seguir viajando Vicuña? ¿Trabajás vos? ¿Trabajás él? ¿Qué onda? Él viaja y, bueno, la familia ahí, en grupo, siempre. Pero una vez no le decís, no, mi amor, mira, me tocó un laburo en Argentina, ¿te quedás vos? No, nunca. Le digo que elija lo que más le guste porque es... ¿Pero muy... qué tipo? La mujer de la Mole Mole, ¿lo sigue a todos lados? Lo sigo hasta donde quiera, hasta la China. Muero de amor y me encanta criar a nuestros hijos juntos y me muero de orgullo de que estemos juntos para todos lados. Me encanta. ¿Qué va? Aunque estés en tu casa y no labures. No, siempre laburo. Ah, ok, el trabajo. Ah. Sí, donde esté yo laburo, sí. Ama de casa. Perfecto, bueno, señor. Ama de casa, total. Sí, ama de casa, mitad ama de casa. Y el trabajo que siempre está, que me encanta hacerlo, me realiza. Me gusta hacer otras cosas aparte de la casa y de los chicos. Qué lindo. Bueno, me encanta tenerla acá, señores. Ha llegado, mirá, mirá qué pareja van a hacer. ¿Cómo venimos con la cumbia? ¿Bien? Bien, re bien. Me tengo ganas de verla bailar. Señoras y señores, debutan este Bailando 2010. Se viene la ganadora del 2008. Estamos trayendo los campeones. Es como recibir a España campeón de la Eurocopa 2008. Se viene Pampita en esta gala de cumbia. Tema de Antonio Ríos. Viene la ganadora. Qué lujo verla bailar a Pampita. Para Pampita, música maestro. ¡Vamos! ¡Arriba! La novia de Porro. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire. Por esta razón de mi existir, amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Eso. Impresionante ese final que... No. El otro día lo hice en casa, se lo hice a mis hijas. Señores, qué bárbaro, por Dios, miren ese final. No. Qué bárbaro, señores. ¿Sabe del concurso de Ricardo Ford? Sí, obvio. Sí, sí, sé. ¿Cómo ha visto las chicas hasta acá? Muy lindas. ¿Hay alguna que le gustaría a usted recomendarla a Ricardo? Sí, vi una sube a la tarde. Hay una. ¿Lo puede decir o se lo va a guardar? No, las va a ver seguro después él. Perfecto. Muy bien. Señores, ha quedado obnubilado. Es casada la señora. No, ya lo sé, ya lo sé. No, le digo porque la mira así como una onda y... No, obnubilado por el baile realmente. Bueno, perfecto, señores. Vamos a ver qué dice el jurado. Impresionante arranque de programa. Votación de la señora Graciela Alfano. Vamos, Greg. Buenas noches, bienvenida, Caro. Te tocó pavada de partener, que es el señor Facundo Massei, un lujo. ¡Bravo! Realmente. Ha sido un placer verlos bailar esta maravillosa coreografía de Ariel. Felicitaciones, tuvo de todo, tuvo
desplazamiento por toda la pista, tuvo figura, firulete, gracias, lo disfrutaron ellos, que es lo más importante. Parece que tú hubieras estado en el concurso desde siempre. Mi nota es la mejor. Ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfaro. Mañana 9 de julio lo sabremos. Señores, votación. Se quedó así, ¿eh? Votación del señor Ricardo Ford. Vamos, Richard. Para no quedarme así. Hola, Pampito, hola, Facu. Hola, Ariel. Hola, genio, Ariel. Genio total la coreografía. Gracias. Me encantó toda la mezcla de pasos que hiciste. Pampita, sos aparte de ser hermosísima, tenés una sensualidad para bailar. Cada paso que hiciste, perfecto, las bajadas perfectas. Facundo es uno de los mejores bailarines que tiene este bailando. No me queda otra, pero si tuviese más, la pondría más, mirá. ¡Bien! ¡Señores, un 10 espectacular! ¡Qué arranque! La tendremos en el 2011, ganó el 2008 como España. Vuelve en el 2011, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Pampita. Buenas noches, Aníbal, genio. Ay, muchas gracias por haber venido a ver Pule Galería. Me encantó, fue un honor, ¿eh? En bueno, serio. Muchas gracias. Bueno, Ariel, me encantó la coreo. Gracias, señor. Me parece que armaron una pareja divina. Pampita es una diosa, hermosa, como siempre, ¿eh? Y para mí hoy es un... A ver, atención. ¡Ocho! ¡Ocho, diría el primerito! Señores, 18. Ah, bueno, atención, ¿eh? No vino Dotto. Vamos a ver, sí. Hay un gran plus a favor que no vino Pancho Dotto. Mete un bocadillo Dotto y se viene el bajón de puntaje. Quiere ayudar y nos vamos todo al joraca. Nada, le mandamos un beso a Pancho. Votación de la señora Reina Rich. Hola, Pampita. Hola, Ari. Hola, Facu. Bueno, acá tenés parte del equipo ganador con tu mismo coach. Sí, sí, sí. Y realmente parece que hubieses bailado siempre con Facundo. Había un entendimiento, una onda y transmitían una seguridad muy difícil de lograr en una primera gala con un compañero. Aparte, los trucos fueron espléndidos. Y si bien esto es una cumbia, a Pampita dan ganas de verla bailar de todo, porque realmente fue un deleite verte en el otro bailando. Chicos, ¿qué les voy a poner? Me encantaron. ¡Diez! Señores, 28. Quiero decirles que llega a meter ahora un 10 más y va a tener el puntaje más alto en la ronda de cumbia. Yo creo que inigualable, pero bueno, vamos a ver. Pero atención, falta el voto final de la señora Moria Casar. Vamos, Moria. Hola, Carolina, placer saludarte. Igualmente, Moria. Placer verte, un banquete visual para los ojos. Banquete visual, reiterando lo visual. Es tu match. Además, Moria, sos el único jurado que queda de esa época. Que vos viste, soy un dinosaurio vivo. Regia, banquete visual, realmente el combo, Ariel y Facu, el combo, acá no hay un defecto, la señora exuda sensualidad, energía, técnica, estilo, las terminaciones perfectas, no hay nada, no hubo una cabeza que estuviera mal hecha, no hubo un brazo que estuviera mal terminado, no faltó nada, el plus, la señora, me pongo de pie, permítame, por favor. ¡10! Bailando 2008, reemplazando a Evangelina Anderson, mete un 10 y mete 38. El puntaje más alto. Impresionante. De esta ronda de cumbia. Campeón. Impresionante, increíble. Espectacular. Premiado por el jurado. Felicitaciones, ¿qué te puedo decir? Gracias, los voy a extrañar. Gracias a la producción que me invitó y siempre me hace sentir una reina y me hace sentir en mi casa, así que espero venir pronto otra vez por acá. Al jurado los admiro, fue un placer. A Facu, a Ari, ya saben, cuando quieran. Es un placer tenerte, la verdad que es muy lindo tenerte acá, en serio. Gracias, lo disfruté un montón. Me hubieran visto en los ensayos. Se te nota, se nota, y se nota eso acá también, ¿eh? Y tengo muy lindos recuerdos. Fue una parte importante de mi vida estar en Showmatch, ganar ese año tan mágico. Y bueno, es un recuerdo que tengo en mi corazón para siempre y que seguro lo tienen todos los que participan acá. Y es difícil de explicar porque solo estando acá sabes lo que te da este escenario, la experiencia, lo que aprendes. Emoción.
Nada, amé estar acá, así que hoy lo disfruto más que nunca. Gracias. Vamos, Pampita. Un ratito, Villa. Felicitaciones, Caro. Re lindo, es re emocionante también. Señores, se va Pampita, se lleva las Gatorade. Señores, impresionante. 38 puntos. No, qué bárbaro. Increíble. Señores, si aprovechaste los últimos días de la promoción de Claro de mensaje de texto gratis por 3 meses. A ver. Sí, escuchaste bien, mensaje de texto gratis. Además, aprovechá los últimos días de estos precios increíbles. Elegí un Samsung C3510 con pantalla touch a solo 399 pesos. Un BlackBerry 8520 con cámara de 3.2 megapíxel a 949 pesos. Con el plan BlackBerry de 99 pesos. Es simple. Es claro. Claro, presenta la segunda pareja de esta noche. Ya está su mujer aquí. Ex. Pero que todas las ex sigan con esa buena relación. Yo no puedo creer. Para mí hay un toque y no me lo cuentan. Señores, está su papá al lado. Lo que yo quiero preguntarle a la señora Silvina Escudero, ¿es una ex entrable o no entrable? No, no interpreto bien lo que querés decir, pero creo que no. Entrable si hay sexo y no entrable si no hay sexo, porque si no lo interpretó bien. No hay sexo, no. Se ríe, entrable. Se ríe como que se diga. No soy de San Lorenzo. No le crees. No hay sexo, no entrable. Estoy acá, obviamente, para ver al bombón. Bueno, porque está papá, si querés lo corremos. No te creo, Escudero, no te creo. Reina y Pacharo no me creen. Mira la risa, se te escapa la risa. O sea, no hay sexo. Aparte, también estoy acá porque hoy va a bailar Vanina. Se ve la, no se ve, te voy a poner un espejo. Pues se hace. Sonrío simplemente, sonrío. Pero es sonrisa de felicidad. Esos son esos ex que siguen tocando. Porque muy, perdón, don Escudero, ¿no? Perdóneme porque estoy hablando de su hija. Pero lo que veo que hay muchos ex que siguen todavía tocando, ¿o no? En este caso, ese día del DVD... Me parece que es un buen ejemplo de que los ex tengan buena relación y tengan un buen trato de respeto. Porque si después de estar tanto tiempo con una persona te faltás el respeto, quiere decir que nunca hubo amor. No, no, está bien. Yo con mi ex, sí, pero no me da para ver un DVD hasta las 2 de la mañana tirado en el living con el perro al lado, ¿entendés? Con Rondamón y con todo lo... No. Bueno, señores, vamos a presentar... La próxima pareja de esta noche representan al hogar San Roque de Rosario. Residen 50 personas ahí con capacidades diferentes. Ella es increíble, la bailarina, tiene 19 años. Impresionante. ¿Están celosas las chicas? Bueno, ustedes también tuvieron 19 años y bueno. Señores, están todas celosas como que yo diga, ay, un conductor de 19 años, ¿está bien? Bueno, pero... Él es el bombonazo de la señora Escudero. Va hoy a bailar un tema de Amar Azul. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Matías Olé. La dirección de Lineada y que ya voy. Señores. Esta puede ser la novia de Ford. Yo le voy a envenenar. Uy, esto no lo zafamos, no, olvidar. Volvagen, pues. No, ¿cómo le va? Bien, todo piola. Todo piola. Guarda, Buah. Chicos, ¿cómo le va? Qué desfile. Huguito. Eso, lo que acaba de decir es terrible. Yo te digo, olvidar. Decilo otra vez. ¿Qué hace, Huguito? Ese durísimo, boludo. Es como que no sé. Igual la multa la pagué. Yo te digo, el otro día había un conductor que me imitaba a mí. Sí. Y yo, ¡buena noche, América! ¿Sabes? Le llegó una carta de documento, así que le mandé de un. Por discriminación, obvio. Yo me sentí discriminado. ¿Cómo decir, buena noche, América, chicos? Yo no hablo así. Entonces agarré y le mandé una carta de documento de uno. Ahora, andale nadie. Te la respondió. Cabezón, bozo de Bolívar. Esta, ¿entendés? Oh, discriminador. ¿Por qué es discriminador? Porque yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero no es para discriminar así. Ok, porque es porteño, carta, documento también. Ah, sí, vamos todos. Señor, ¿cómo anda? ¿Cómo agita la Gómez Bolaño esa, loco? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Qué con chicle en la boca? ¡Oh! Te digo, de esta nos zafamos. Con un tetrabric, pero no toman tetrabric. Se lo sacamos a la cocinera, loco. Uy, Dios, qué duro va a ser esto. ¿Cómo anda usted? ¿Está la chica suya? ¿Es su ex o su actual? Es mie. Es mie. Es mie. No, y se come la X. ¡Oh!
como agita la guacheta. Dice un bardo el otro día porque vino y hizo bardo. ¿Y usted? Yo nada, se hace una gata con la bota, toda. Oh, yo soy una gata. No, además habla de prostitución en la palabra gata. Oh, terrible. Además, peor todavía. Escribido perro. Le vamos a dar para que aguante el juguito, loco. Perfecto, le va a dar un juguito, le va a dar un juguito con notación sexual. Oh. Señores, no, es terrible todo esto. Esto es una cosa terrible. Lo que estamos viviendo es impresionante. Señores, va a bailar el señor Matías Ale. Perfecto, ¿todo bien? Bien, muy bien. Los gatos bien, todo perfecto. Bien, muy bien. La verdad que un tema. Los perros bien. Un rondamón, ¿no va a venir un día? Sí, ¿querés que lo traiga? Sí, me encantaría. Lo traemos. Lo siguen viendo ustedes cuando ven los DVD a las 2 de la mañana, pero me gustaría que un día lo traigan acá, ¿eh? Te vamos a traer a Rondamón y a Galana. ¿Quién es Galana? ¿El Costa, el de Mar del Plata? No, no. La que yo le regalé, el cursor que yo le regalé. ¿Usted con cada mujer le regala un animal? ¿Y ahora cómo se llama? ¿Por qué? No, porque ahora, el día que se separe, por ejemplo, se llamaba Galana y ahora se llama Estefanía. Desde que se fue. No, se llamaba Galana, se fue a ley, se llama la de tu hermana. No, no puede ser, tranquila, o no. Le dejó el nombre. No es esos que se transformaron de Beleza a Oscar. Vamos a traer a Rondamón de vuelta, porque se quedó con ganas de jugar con la Gaitora y el otro día con vos. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, se viene la cumbia. Va a bailar el señor Matías Ale. Va a bailar Laurita Fernández. Se viene Matías Ale y Laurita Fernández. Se viene la cumbia, música, maestro. ¡Vamos! Laurita. La niña de la muerte. Es terrible. Cumbia, nena. ¡Vamos, esto Matías! Es. Con ese peinado. Vamos a ver qué dice el jurado. Para Matías Ale, que le encanta saludar de palabra, de cuerpo. No, es saludador. Uy, sigue todavía. A tu suegro, Matías, a tu suegro también. Señores, saluda a todos. A los custodios Ricardo también, señores. Uy, le van a pegar una piña. Señores, ¿viste? Perfecto, perfecto. Eso me lo hizo el otro día a mí. A la salida, no lo quise contar, pero quiero compartir esto con ustedes. No sabés, lo recagué el martes cuando me agarró el brazo. Fui afuera. Sí. Lo que, no son cosas que no quería contarlas. Bueno, cuento ahora por este incidente menor. ¿Alguien lo vio? No lo vio nadie, porque a mí me gusta pegar solo. Claro. En un momento me lo llevé a un costado. Le dije, vení, vamos, doblá la esquina. ¿Qué esquina? No, esta. Cosa, ¡pum! No. Fue terrible. ¿Sabes? Y ahí abajo le metí un gancho acá abajo. Perdón, Marcelo. No me acaba de gustar nada lo que pasó, te digo en serio. ¿No le gustó? No, que vos bromees con mi seguridad, está todo genial. Opa. Pero Matías, que vos te la tires encima así a mi seguridad, me parece. Está todo bien, Ricardo. No, me parece una falta de respeto en serio. Está todo bien. Me parece una falta de respeto en serio.
Si querés le puedo pedir disculpas a tu seguridad. No, no, sí, sí, totalmente. Porque sabés que... vos serás muy gracioso, vos serás muy gracioso, querido, pero esto, él no es Tito, no es, es un seguridad mío. Y Marcelo tiene todo el derecho, todo el permiso a bromear, todo genial. Pero que te tires encima así, yo realmente no sé cómo te cago a trompadas. Realmente no entiendo. ¿Estás incentivando parece, la violencia? No, 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 me parece, me parece falta de respeto tuya tirarte así a mi seguridad. Y realmente me sorprendió, ¿eh? Realmente Ricardo, es parte de un show. No. Vos sos el show. Y yo soy el show. Mi seguridad, no. No con son Marcelo, parte del show. Con Marcelo, perfecto. Es mi seguridad. Bueno, con Marcelo, todo bien. ¿Sabés que no voy a entrar en una discusión Abel, con vos? Que le vos te decís rebel, me pasa la falta de respeto. Bueno, perfecto. Señores, vamos a ver puntaje para el señor Matías Salé y Laura Fernández con el tema de Mara a Mar Azul. Votación de la señora Graciela Alfano, que tiene a Beleza. Sí. Bueno, chicos, me gustó mucho la coreografía porque yo conozco la trayectoria del señor Ale en la cumbia y le encanta bailar cumbia, así como le encanta bailar murga. Tiene kilómetros bailados, ¿viste? Tiene como quilombo, dicen, pensé. Bueno, también, pero tiene muchísima experiencia en lo que hace a cumbia y ha bailado una cumbia como se baila, o sea, como se baila la cumbia más popular. Y la felicito a Laurita porque así, sin tacos, hiciste una chica, una muchachita jovencita y con muy, muy onda, mucha alegría. Me gustó muchísimo a mí esta cumbia. Mucha alegría, mucha popularidad. La verdad, lo felicito. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano y se viene el voto del señor Ricardo Ford, que no le gustó nada. Ricardo, entendeme que no fue con intención de molestarte ni a tu seguridad. Si te jodió, te pido disculpas, no es idea. Me molestó y mucho. No es la idea, la verdad que lo quise hacer como una broma. Si lo tomaste mal, te pido disculpas. Está bien, te acepto la disculpa, pero realmente me molestó. Sí, porque no va a volver a pasar, quédate tranquilo. Él no es un personaje acá, es mi seguridad sí, y se me merece todo el respeto. Ya es el cuarto bailando que estoy y ya saben que yo saludo a todo el resto. No sabía que esto te iba a caer mal. Yo siempre... bromeo con los demás. A partir de ahora sé que con tu gente no lo voy a hacer, así que discúlpame. Perfecto. Votación del señor Ricardo Ford. De momento. No, ya puso 9, no habló. No lo vi. ¿Qué, Ricardo? ¿Qué, cuál es? 9, así derecho. 9. Señores, arrancamos con un 9. Y Silvina se fue. Qué quilombo tenemos. Sí, sí. Bueno, señores, hora, 9, Bueno, partió Silvina. Falta que se vaya Don Escudero. Y te digo, yo acá le invoco a alguien. Votación del señor Aníbal Pachá. No vamos, Aníbal. Yo por las dudas no me tiro arriba de nadie porque me van a cagar a trompada. Me van a volar la galera y yo no me pongo el corta ni los guantes. Me gustó mucho la coreo. Sí voy a hacer una corrección. Sobre todo en el acting. ¿Está? La niña baila espléndidamente. Y hubo una sobreactuación que te hago una corrección para tu futuro. Que está bueno cuando uno hace, digamos, que no sea tan exagerado, sino que sea tu personalidad haciendo esta cumbia. ¿Está? Es una crítica constructiva para trabajar los actings. Si no, se ve como en demasía. Gracias. Y para Matías, que me hubiera gustado un poquito menos de murga. Porque me parece que estás creciendo en baile. Y me parece que en esta oportunidad me hubiera gustado verte cumbia pura. Pero no, quiero decir que sé lo que decís y justamente trabajamos en eso. Yo sé que van a decir, porque siempre me suele pasar, y estuvo Moria también, que cuando yo hago cumbia siempre me dicen, te vas a la murga porque es lo que a mí me gusta. Pero la murga es saltada, estuvimos todo el tiempo a tierra, hicimos los pasos de la cumbia, enlaces. Pero no estoy haciendo la crítica de que me bailaste una murga. Estoy diciendo que en muchas oportunidades vos metés situaciones de murga y me hubiera gustado, porque estás en otra evolución, ver esa cosa buenísimo atrás, nada más que gracias. Eso es una crítica en a favor. Gracias, Aníbal, muchas gracias. 6, señores, 15 hasta acá. Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Mati. Hola, Laura. Me encanta el peinado. Ay, muchas gracias. Me encanta el peinadito. Muchas gracias. A mí me encanta cómo te queda esa peluca también, muy divertida. Muchas gracias. Chicos, me pasó algo, por ahí, viste, peco con esto de... Sentí que era
el tema de la murga, el hombrito, y todo el tiempo trataba de ver por qué me hacía ruido, porque si bien la cumbia, para mí, más que ponerla en el hombro, para no hablar de un estilo de baile, para mí está en la cadera y en el movimiento fuerte de cadera y en otro tipo de cosas. Yo justamente cuando empezamos a hacer el ritmo sabía que nos iban a hacer hincapié en esto porque ya nos pasó. Entonces tratamos justamente de sacarlo y yo dije, chicos, quiero estar duro arriba y hacer cadera y los pasos bien de la cumbia. Y ellos dijeron, no, ponele porque además el tema con tanto tiene tanto golpe. No es una cumbia más melódica, sino tiene tanto golpe que por eso lo hicimos. Pero bueno. Bueno, voy a respetar al coreógrafo, pero si yo fuera tu coreógrafo no te hubiese puesto hombros. Vamos con un 9. ¡9! Señores, 24. Y se viene el voto de la señora Moria Casán. Vamos, Moria. Matías, hola, Laura, Moria. ¿Qué haces, rey? Querido... Tu nombre es Leo Tito. Un placer verte. Igualmente para mí, un placer para los ojos. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Quiero rescatar la evolución de Matías, sobre todo como partener y cómo con elegancia lleva a su compañera. Lo que creo que pasó un poquitito, que hubo poca conexión entre ustedes, poca mirada. Sí, buen sostenimiento de ella y mucha mirada a cámara, mucho show. Lo cual tampoco está mal, pero eso es lo que tal vez faltó de conexión. De cualquier manera, estás estupendo, Matías. Muy bien tu compañera, muy bien todo. Fue un placer verlos. Y como siempre, mucha alegría, muy encantador. Este es mi puntaje. 8, señores, bueno. 32 puntos para el señor Matías Ale y Laurita Fernández. Se tomó el piroscafo la señora Silvina Escudero, que la vemos en el control. ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Qué lo ve mejor de ahí? No entiendo por qué se va. No, discúlpame, Marcelo, discúlpenme que me fui. Me parece que siempre hay una persona oscura que quiere opacar todo momento de lucidez y de alegría de alguien y no me parece correcto. La verdad que Matías, yo no estoy ni para defender a Matías, ni mucho menos, es una persona adulta que sabe defenderse muy bien, pero me pareció que con la agresión que lo empujó este señor, Matías cayó bien porque es karateca y porque es una persona que perdona, cae bien porque lo empujó y lo tiró al piso, le pudo haber roto la espalda. No, entonces, a mí me parece... yo estoy hablando con vos, Marcelo. Que se le tiró arriba de... Mi seguridad es Matías. El que se tiró encima, arriba de mi seguridad es Matías. Así que quiero que estás diciendo algo totalmente desubicado y nada que ver. A mí si me tira alguien así, arriba, obvio que lo voy a empujar. Entonces si no escuchás, no te Marce, te estaba hablando a vos. No escucho a otras personas que estoy en juicio, que no me quieren pagar mi contrato encima, así que no voy a hablar. Simplemente que Matías, si hay alguien que no está en el show, ¿qué hace en tu programa? Showmatch. O sea, ¿qué necesita seguridad acá? ¿Que lo van a secuestrar? ¿Cómo te gusta conseguir cámara? ¿Cómo está faltando el respeto a Ideas del Sur, entonces, me parece? ¿Cómo te gusta conseguir Matías cámara? Va con alegría. Pero el juicio te lo voy a hacer. Ay, no puedo soportar una persona que hable, que encima debe plata a sus empleados. Yo estoy de jurado acá, vos estás de, no sé, a vos no te toca bailar, así que no sé para qué venís. Perdóname, soy empleada de Ideas del Sur, estoy invitada por Marcelo Tinelli, Chato Prada, Federico Jope. Disfrutar el show, entonces. Bueno, no se puede disfrutar el show con una persona oscura de alma como vos. Oh, wow. Pero wow. Me estás insultando, me parece. Es que me parece que sí, sos una persona así. ¿Qué necesitas? ¿Que te paguen para tener una novia? ¿No puedes conseguirla por motus propios? No, pero esta novia que estoy teniendo. Qué oscuro. Pero esta novia que estoy teniendo, tu novio Matías le está mandando mensaje de texto y está invitando a salir. Así que. Mirá que como Matías como tu bombocito, no es mi novio. Mirá que tu bombocito como se Matías puede derretir. Matías no es mi novio, el bombón no bueno, se derrite. Entonces, ¿por qué estás acá? Si se está levantando una chica que estuvo concursando acá, le está mandando ese mensaje texto para invitar a salir. No sé, me quiero que estás haciendo papel de ridícula, me parece. Bueno, vamos, porque ya, ¿qué pasó? ¿Lo agarró en frío, qué dice? No, me agarró frío, porque te digo que si iba a estar un poco más... Todavía estoy ahí trepado, como un chimpancé sudafricano. Nada, está todo bien, estoy más que feliz de estar acá. No me gusta que pase esto, obviamente. Ricardo mezcla cosas que ni siquiera sabe cómo son, así que no las voy a contestar. Simplemente agradecerle... Sí, las conozco perfectamente. Leí los mensajes de texto. Ricardo, no voy a contestar ni a participar de tu invento de... No, la que está mezclando es tu mujer que está tirando... ¿Por qué no te callas un segundo? No voy a participar de tu invento de historias. No, tu vida es un invento, la mía no, así que no voy a entrar los y voy a ser un personaje de tu vida. Así quiero que, agradecerte. Si vos te estás levantando, al chico está la carta mandando me mensaje de texto desde tu teléfono y ya los han mostrado. No voy a entrar en tu jueguito, Ricardo. Que tu mujer seguí con tu historia que venís bárbaro. Preguntá en la calle que te está yendo bárbaro con la gente. Vos te estás metiendo en mi historia, qué diferente. Quiero agradecer a Daniel Meaglia que me acompañó, mi personal trainer de promesa. Gracias a la gente. Vamos,
a Leo Tito, Marcos Gorosito, a Huito Ávila, a mi compañerita Laurita Fernández y a toda la gente del Hogar San Roque. A Panam, que este fin de semana estrenamos. Estuvo con Panam, lo vi, con la Tota Santillán también. Estamos con la Tota y con Sabrina Artaz, así que gracias a todos esos angelitos que yo sigo tratando de hacer cosas por la gente y para la gente, que es lo que a mí me sigue haciendo avanzar. Mi vida la sé manejar. Muchas gracias a todo el jurado. Está todo bien, Ricardo. Vuelvo a pedirle disculpas al seguridad y ya sé con qué personas uno puede jugar y divertirse, que tienen sentido el humor, y con quién no. Perfecto, gracias, Matías. Señores, gracias, Laure. Señores, se va con 32 puntos el señor Matías Ale y la señorita Laura Fernández. Señores, Autor Volkswagen sigue siendo la mejor opción para llegar a tu cero kilómetro, porque con el plan 12-6-12 puedes tener un Gold Train como este o el Volkswagen que más te guste en tan solo 84 cuotas. Y con todas las ventajas del plan líder, 6 meses seguro gratis, 12 cuotas bonificadas. Para más información, llama ahora al 0800-777-8899. Ingresá en autorro.com.ar o acércate a cualquier concesionario Volkswagen. Obtener tu cero kilómetro sin vueltas y empezar a disfrutar del plan de ahorro más vendido de la Argentina. Autorro Volkswagen. Señores, se viene una embajadora del Mundial de Sudáfrica. Voló junto a su novia, a su suegro, a Sudáfrica. Dijo que los barra bravas la habían tomado como un talismán. Hizo un safari por Sudáfrica. Debía preguntar qué tipo de animales vio en el safari. Escribió un poema de despedida del Mundial. Y para rematar esta faena espectacular, dijo el otro día en diarioyo.com que ella estaba con muchas ganas de conocer el cuarto piso de mi oficina. No será. No será. Señores, vamos a ver. Vamos a presentarla a ella. Vuelve al programa. Representan a SOS Aborigen Fundación Naturaleza Viva. Su bailarina es el señor Hernando Val. Señores, fuerte el aplauso para presentar, que suenen las bubucelas. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Belén Francese. ¿Son bubucelas? ¡Ey! ¿Qué pasa? Ya lo tengo identificado al tipo de la tribuna, que cuando giro ahí. Cuidado, Marcelo, ¿lo vas a pegar? Señores. Señores, miren esto que ha venido. ¡Qué desfile, te lo pido! Impresionante. No le falta algo. ¿De qué se ríe? ¡Hola a todos! ¡Hola, Marcelo! Ha venido con el idioma italiano, ¿por qué? Vine hiper internacional más que nunca y traje regalitos. ¿Ha traído regalitos? ¿Qué me trajo? Un regalito a ti y a todo el jurado. Mirá, ha traído regalitos para todo el jurado. Te preparé algo. Señores, a ver qué me trajo a mí. A ver qué te trajo, una bubucela. Habla como masa, ¿viste? Alfajores te trajo. No. ¿Qué trajo? ¿Qué un pisco eso? De un negro. ¿Pero cómo es? Claro. Ah, pero esto es de Chile. Yo digo, esto es la isla de Pascua, el tipo. Claro. Este es de Chile y este es de Sudáfrica. Ah, pero que estuvo en Chile. Qué bueno, pará, guardame este pisco que me encanta, por favor. Mirá qué bien. Estuvo en Chile también, che. Ahora, ¿cómo se acordó de vos? Y señores, se acordó de mí, me trajo. Mirá la bubucela. La bubucela. ¿Sabés que no sé cómo carajo? Si la sé sonar, me voy. Ya también, pará. Y me ha traído, mirá, qué lindo la camiseta. La de Brasil. ¿Me porté o no? ¿Pero qué? Pero olvídate que vas al cuarto de una. A ver, atención. Bafana, qué linda la remera de Sudáfrica, me encantaron. ¿Tan fácil ir al cuarto? Perfume. Y un perfume espectacular. ¡Marcelo! También, como si esto fuera poco, te he traído la pulserita de Sudáfrica. Es increíble, hasta habla tipo española, me encantó. Ahora se confundió, tenía que haber traído. Lo que es, señores, y la bubucela que a ver con... ¿Cómo tocan los bubucelas? A ver, dale. Ahí va, ¿eh? Ahí va, Marcelo. Tenés que hacer un bu. Ah, ¿vos haces ruido? Si yo soplo, no sale una grompa. A ver. No. Un elefante cansado. Tenés que hacer los labios pegados.
sin voz a los dos menores. Pero me encanta la bubucela. Además, llegás a perder. Tomá, alemán, hijo de... Le da con el coso. Igual se confundió. Tenémelo. Me encanta la bubucela. ¿Cómo anda? Al jurado. Bien, feliz de estar en mi país, acá. Es mi patria mía. ¿Está bien? ¿Volvió bien? No, sí. No. ¿Volví? ¿Se dio la vacuna para ir? Sí, me la di. Estoy como re excitada. No sabes, no te ¿Qué juro. Vacuna le dieron? Vi un montón de animalitos. Atención, estuvo en un safari, chicos. Atención, un safari contado por Belén Francese. Yo nunca fui. Sí. Atención, nos metemos en el safari. Jeep, la noche y atención. ¿Cómo es? No, no. Primero te quiero contar algo. Vi al pulpo. En un safari, el pulpo entre los yuyos. No te puedo creer. ¿Qué tiene que hacer un pulpo entre medio de los elefantes? Y al pulpo adivinador. Le pregunté del bailando y ya sé la final. Sabe, el pulpo adivinó la final del bailando. Pero ¿y está qué? En Alemania. Pero claro, sí. Atención, ¿qué dijo el pulpo? ¿Quién es la final? Gana mamita. ¿Gana tu vieja? No. Ah, ganás vos. Pero para, aguarda que el pulpo le está entrando al pisco, sí, guarda que el pulpo se está poniendo en dope. Sí. ¿Qué? No, pará, porque le tiré una foto de Lola y una mía. ¿Y sabés quién se comió? No te puedo creer que el pulpo abajo del agua vio la foto de Lola Ponce, la Belén Francesi, y el pulpo fue y te comió vos. Sí, así que ahora tengo unas ilusiones. ¿Qué parte? Que no puedo más. Me vine en el avión sin dormir 12 horas. Ay, lo del pulpo. No, estaba como re sobreexcitada. Qué lindo, perfecto. Bueno, contame el safari. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vive un safari? Todo, ¿eh? Me enteré de todo. Y bueno, mucha guerra, mucha pelea. Pará, vamos. No, ya sé, pero esto acá. Quiero saber cómo te fue allá. Pará, ¿cómo? Safari, ¿cómo es? ¿A qué hora llegás? A las 8 de la noche. Arrancás de noche. Chicos, paren. De noche para que sea más vertiginoso. ¿Y cómo es? Bueno, subí a un camioncito y había... Pará, chicos, subió al camión. ¿De qué se ríen? ¿Por un safari subís a un camión o un jeep? En este caso lo subieron a un Mionca. Y son más baratos, seguro. Puede venir como 40, 50 muchachos ahí. A un camioncito. Iba a decir 40 o 50 negros y no quiero ser discriminador. Porque señores de taza, de tez morena... A mí el otro día me dijeron blanco, le metí a uno una denuncia en el INADI. ¡Blanco! Tomá. ¿Cómo? Esta es la mía. ¿Cómo es? Entonces, 8 de la noche subís un camión. Sí, subí a un camioncito. ¿Cuánta gente iba arriba del camión? Había turistas y yo dije... ¿Pero qué es? Perdón, era un safari, o sea, no de los más caros que van 3 o 4 de más exclusivo. Acá fueron como 40 arriba del camión. Eran bastantes. Y había unos yanquis. Y yo dije, hello, my name is María Belén. Me presenté. Perfecto, ¿y qué te dijeron ellos? Hello. I know you. Sí, perfecto. Y salieron, arrancaron con el camión. Dijeron, I fan, thanks. Perfecto, muy bueno. Bueno, pará, subimos. Empezó a manejar. Y de repente, cuando no pasaba nada, yo dije, uy, ¿para qué pagué? Una hora andaba, no veía nada. No, pero tampoco no es que arranque el camión y te sale un elefante a los 2 segundos. O sea, tenés que internarte en la selva, ¿entendés? Está bien. Pará, ¿y? Yo estaba muy ansiosa. Porque ¿con tu novio? Estaba con mi novio y con un amigo de mi novio. Estaba muy ansiosa, muy pesada por ver un animal. Y me dieron un reflector y me decían, vos buscá, me decían. Justo el reflector le tocó a ella para tratar de identificar... Un animal, claro, todo, enfoca bien, claro, porque te pasa eso, vos justo tenés el reflector y enfocás para cualquier lado, está el elefante ahí, le pones el reflector para que el oso suene, dale, bobo. De repente, lo primero que vi, que empecé a gritar, un Bambi. Yo dije, pero un Bambi veo siempre. ¿A dónde ve Bambi siempre? En Palermo, ¿dónde hay un Bambi? Para, en una película con tus pibes, ¿con dónde ve un Bambi? ¿A dónde viste un Bambi que ve? Ella ve siempre Bambis. Sí, es verdad. Te digo que, Bambi Veira. ¿Vos a la noche estás bien, dormís bien? Bambino Veira. Y pará, ¿dónde vio un Bambi? Algo más emocionante. ¿Pero dónde ves Bambi habitualmente? A mí me cuesta. Yo te digo, ando por Palermo, corro por Palermo, nunca vi un Bambi en la puta... Nada. Bueno, yo soy fans de la película y lo tenía re... Cuando duerme cuenta Bambi. Lo tenía re junado en la cabeza. No es que veas, claro, lo tenés, claro, en la cabeza de la noche, claro, del sueño y de ver la película. Decía, ya está. Bueno, seguimos. Y de repente, la emoción total. Vi un rinoceronte... Con unos cuernos así. Sí, más que con unos cuernos, ¿no? Es uno más grande. Yo nunca vi uno con más de uno. Un rinoceronte, viste, que le sale el de acá.
pero por ahí hay algunos que pelan dos. Claro. No sé, que por ahí hay, ¿eh? ¿Y? Bueno, nada, y ahí, wow, saqué la cámara. Uno. Un perro. Uno. ¿Qué venían? Eran pocos los animales que estaban viendo ahí, ¿no? Porque en la, habitualmente en la selva ves 200 bambis, 100. Acá uno y de repente a la hora otro más. Yo me sentía un poco estafada, porque estaban, te juro, manejaban. Y se hacía el misterioso y decía, ahora, estén atentos. ¿Hablaba en español? Sí. O decía, now. Ahora, estén atentos. Para. ¿Ahora o now decía? Había dos, había. Y uno decía, el que manejaba, ahora, now decía el otro. Qué bueno tener, no sabía que había dos hombres de tez morena que manejan y van tirando una frase en castellano, otra en inglés. Había un poquito más español que el otro. ¿Cuál? ¿El que decía now? No, para. De repente, ahí sí, ahí me volví loca. Atención, chicos, si vimos un Bambi que lo vemos habitualmente, después vimos un rinoceronte con dos cuernos y ahora acá nos volvimos locos. Atención, chicos, paren. Un Bambi con para cuernos. Contarle al pizzero. Para, escucha, ¿y qué apareció en ese momento? Ella tenía el reflector en la mano, ¿y? Y yo estaba, había unos argentinos ahí también. Y decían, no, esto es un afán, esto que lo otro. No, de verdad. Tres horas un Bambi y un rinoceronte con dos cuernos. Es un choreo. Habían pasado como dos horas. Y te juro, como por arte magia. Porque además los mentían como nenes. Decían, ya aparece el león, lion, nos decían. Ya aparece el león, el otro lion. Era un choreo, eran dos extras en su tep. ¿Y? Bueno, y vi un león con una leona. Y de repente hicieron el amor. Eran los extras. Pero para. Justo que pasaron ustedes, estaban haciendo el amor el león y la leona. Uno, saqué una foto. Te prometo la próxima te la traigo, porque ahora traje los regalos. Impresionante. ¿Y eso? No, y la leona lo sacó de encima. No quería hacer el amor. No lo hicieron. Justo quería, el león se le tiró encima y la leona justo se la sacó encima. Era algo mágico de la naturaleza. Imagínate. ¿Y vos seguías con el reflector en la mano? Sí, obvio. Y todos me decían, alumbrá. Claro, alumbrá. ¿Y? No, y bueno, pero fue un toquecito porque la leona lo sacó. Como que él quiso y la leona no quiso. ¿Y? Eso fue lo más emocionante del safari. Y después vi los elefantes, pero a 3 millas. Yo decía, no se puede acercar más. Y no, quería. Ve a 3 millas. Claro, pero no se ve un porongo. A 3 millas ver un elefante. Claro, buena la linterna. 3 millas son 3, 4, casi 5 kilómetros. 4.8. ¿Eh? O sea, casi a 5 kilómetros. Yo en la vida pude haber visto. Y menos de noche. No llegás a ver. El reflector que tenía. Tenía un edificio de 100 pisos a 5 kilómetros. Y a las 10 de la noche. Para... Buena linterna tenía, ¿eh? Sí. Un reflector importante. Estaba enchufado eso. La tenían dando vuelta a manzana. ¿No puedes ver un elefante? La tenían dando vuelta a manzana. A 5 kilómetros. Tiene un outlet. No iba por el centro. Para... Mirá bien, ahí está. No veo nada. Y estaba así chiquitito, tipo, no sé, una figurita. Claro. ¿Lo habían pagado antes o lo pagaron al terminar? Antes lo pagamos. Por Pami fue. Bueno, y después... Esperá que sigue. No, yo me quedé re caliente y al otro día le dije yo... ¿Seguía? ¿Dónde durmieron? Terminó. Y digo, basta, llévame a un safari como la gente, que pueda tener una... ¿Qué hora terminaron? ¿4 o 5 de la mañana? No, duró 3 horas. Y dos que no vimos nada, en la final vimos el león como broche de oro, que fue lo mejor. Porque los otros los vimos, ya te conté, así, uno además. ¿Y se quedaron a dormir ahí en el safari? Me tenían como una boluda alumbrando las 3 horas. Pero te juro que me acalambraba la mano así. Faltó el iluminador. Pará, y entonces a la noche se fueron a dormir a esos búngalos o no había ahí. ¿A dónde? Claro, en el safari habitualmente a la noche bajás del camión o del jeep y te dan unas cabañas. No era tan VIP, terminaba y te ibas. ¿A dónde te quedaba? Para en el medio de la selva, te largamos, te traen otra vez. Si te... Pero para, no entiendo. Te metés 3 horas en la selva y te dejas. No, era. Chao, te quedaste con elefante a 5 millas, con un... Yo me muero. Es un... Más, siento que te tomaste algo porque digo, ves un elefante a 5 millas, ves un rinoceronte con 2 cuernos. Un Bambi que ves habitualmente, eso sí, porque lo ves en todos lados. Digo, y te dejan a las 2 de la mañana tirado en el medio de la selva. ¿Y qué hicieron? Bueno, no, nos llevaron hasta la puerta donde nos metieron. ¿A dónde? ¿A la puerta que...? ¿Pero a la puerta de dónde? ¿Del hotel? Entrás como a un parque
de... Chicos, está contando el safari. ¿De dónde? Entrás, pagás antes de entrar. Pero para, ¿vos fuiste a dónde? ¿Acá al safari de Disney en Orlando? ¿Dónde entro? No, no. ¿Pagás Marcelo, ¿a dónde hay una puerta? ¿Dónde hay una en puerta en una selva? ¿La puerta de entrada? ¿Dónde hay la puerta? No, no, es selva. Pero para, vos fuiste a Disneyland. ¿Pero qué te ven? Palito de la selva, la entrada, no entiendo. Bueno, es una forma de decir, en el camino de la entrada, ¿no? Pero que hay un tipo que te corta el ticket, que es un parque nacional, no entiendo. Hay inseguridad, está cerrado. No, te conté, cuando subías al camión, salías de un lugar y volvías a ese lugar después de las 3 horas. Pero me quedé re caliente, yo decía, no. Igual que León. Quiero ver algo mejor. Y fui a un lugar que se llamaba Park Lion. Park Lion. Sí, y ahí, el Parque de los Leones. Era de día y saqué fotos con leones y fue más emocionante. Porque el de la noche, ya te digo, vi re poquito y de lejos. Bueno, perfecto, a 5 kilómetros el animal más cerca. No, terrible. Bueno, señores, va a bailar. ¿Es verdad que quiere conocer el cuarto piso? Sí, porque me imagino que tiene un montón de cosas. De animales. ¡Hay un elefante! Pero perdón, espejos. Venía en el avión pensando. Chicos, le vio la trompa al elefantito. Sí, por eso, creo que quiere ver la trompa del elefante. Perdón, venía en el avión pensando con su novia en subir al cuarto piso. No, yo volví sola, ¿eh? Peor. Ahí empezó a pensar en el cuarto piso. No, empecé a pensar, se me abrió la cabeza. Empecé a pensar un montón de cosas. Y la cabeza. Sí, ¿y? Bueno, y dije, ¿cómo será el cuarto piso? Todo el mundo habla del cuarto piso y me empecé a imaginarlo. ¿Y se imagina un lugar con espejos? Sí, con espejos, ¿cómo? Heladera. No, Marcelo, heladera, perdón. Marcelo. Heladera, pero es un telo. Es un telo. Sí. A ver, heladera, espejos. Un jacuzzi. Lleva el reflector. Ya subiste vos. Lleva el reflector, por favor. Y muchos cuernitos. Ya lo conoce el lugar. Y muchos cuernitos. Todo tipo de bebidas. Todo tipo de bebidas. Yo imagino, porque todo el mundo habla, dije, debe ser un lugar de ensueño, como muy acogedor. Quiero subir de chusma. Sí, sí. Me gusta la pan y yo. Quiero subir de chusma. Un día traté y me quedé encerrada en el ascensor. Porque... Claro, tenés que tener una tarjeta especial. Bueno, yo te la doy después. ¿Qué voy a ver? Bueno, señores, va a bailar la señorita Belén Francese, señores. Vamos a la pausa y después de la pausa. Con este relato espectacular de Sudáfrica 2010. Donde se vio un Bambi que vemos todos los días acá por Ollero. Y el otro día pasaron 10 Bambi. Le digo, dale, boludo, déjate joder. A 5 millas. Señores, después vimos el otro día ese rinoceronte con 2 cuernos. Esos leones increíbles. Esos elefantes a 5 kilómetros que los tenés como si están acá. Señores, gracias, bros. Gracias, media luna del abuelo. Y estamos bien. Usted piensa, están locos ahí. No, señores, vamos a la pausa. Después de la pausa, están bailando Belén Francese y Hernando Val. Se viene Ricardo Montaner al Luna Par. Están las entradas en venta. 2 nuevas funciones ya, 12, 13, 14 y 15 de agosto. Anda a verlo a Ricardo Montaner. Espectacular con el Soy Feliz en Luna Par. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Showman. Showmatch. Señores, arrancamos este segundo bloque con este relato de Belén Francese, este safari que ya lo vivimos. Y bueno, señores, va a bailar Belén Francese, vuelve a bailar. Mira qué linda Belén. Presenta Belén Francese, tiernito. Ay, va, tiernito. Si querés a los perros. Uy, qué lindo ese, por eso no es de regalo. Ese no lo podemos regalar. Mirá lo que es eso. Si querés a los perros tanto como yo, sumate hoy mismo a la comunidad Tiernitos en Facebook. Juntos podemos mejorar la calidad de vida de nuestros mejores amigos. Claro, si querés adoptar o buscas un hogar para un perrito, si perdiste a tu mascota o encontraste un perrito y querés ayudarlo a reencontrarse con su dueño, forma parte de la comunidad Tiernitos ingresando a Facebook. facebook.com/comunidad tiernitos y encontrar los mejores consejos para cuidar de manera responsable a tu perro. Y en este mes del amigo Tiernitos te invita a jugar con tu mascota. Sí. Porque tu perro merece lo mejor, tu amor y Tiernitos. Selección. ¿Qué es este perro? ¿Qué será? ¿Qué raza es este perro? ¿Por qué está? Clever de España y es el único que hay en el país. Ah, mirá, yo me lo quería llevar de regalo, no. Clever de España, Clever. Lo único que tiene feo es el nombre que parece un jugador brasileño. Clever de España. No, maestro. Mañana gana. A medio, claro, se le viene. Mira, se le viene la piel sobre los ojos. Vamos, Clever de España, me encanta. Señores, Tiernito Selección presenta el baile de Belén Francese. Atención, se viene Belén, se viene la cumbia música, maestro. ¡Vamos!
cuerpo de mujer para sentir ese calor sobre mi piel. En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor. Aguanta el rinoceronte. Llevaré aquí guardado aquí mi corazón. Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel. Besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Volvió de Sudáfrica Hernando Val. Vamos a ver qué dice el jurado. Para Belén Francese, para Hernando Val. Después de Safari espectacular. Vamos a ver qué dice votación de la señora Graciela Alfano. Vamos, Greg. Gracias por el regalo, Belu. Sos hola, buenas noches. Sos un sol, sos la dulzura y te queda re lindo. Ahora, ¿te operaste las gomas allá en Sudáfrica? No. Las tenés enormes, nena. ¿Son las de antes? Sí, no quiero tocar porque... No, lo que pasa es que nunca uso cortina así, los labios. Bueno, la verdad que lo que me gustó es la alegría que le pusiste, tu partener divino que te llevó como nadie, te llevó, te puso, hizo de todo, la verdad que un sol. Y bueno, algunas cositas que te perdiste, pero la verdad que muy bien. Mi nota la vas a ver. Ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano, votación del señor Ricardo Forma. Vamos, Richard. Hola, Belén, hola, Hernán, hola, Nati. Me gustó la coreografía, me encantó como con la alegría que lo bailaste. Te perdiste en el tiempo, en algunos pasos, es como que te ibas de tiempo. Hernán, muy bien, excelente. La pelota. ¡Ocho, señores! ¡Un ocho! Vamos a ver. Guarda que mañana es noche de sentencia en el 9 de julio. Votación del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Buenas noches, Belén. Muchas gracias por el regalito, muy rico. De nada. La coreografía me pareció simple. Bueno, a partir de la base venimos de Sudáfrica, con poco tiempo. Nos perdimos un par de veces. Y se desfasó un poco el tempo musical. Y me parece que Hernán, voy a darle un elogio a Hernán, que bajó su nivel para acoplarse a su pareja. Pero bueno, yo espero más. Y me encantó tu acting. La verdad, llévame con vos a Sudáfrica para ir al parque y ser de iluminadora. Cuatro, señores, 12. Hasta acá se viene el voto de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Belén. Hola, Hernán, Nati. Bueno, muchísimas gracias por el regalito. Me parece, Belén, que trajiste mucha alegría a la pista, que tiene que ver con esto de la cumbia. Me parece que Hernán te acompañó muy bien porque en la segunda parte hubo un poquito más de conflicto. En la primera parte se los veía muy dinámicos, esa cadera con ese... ¿cómo era que le decías? Poto, que te ha dado Dios. Muy bien, lo moviste bárbaro. Pero en el final hubo algunas cositas que Hernán veíamos que trataba de acompañarte. De todas maneras, Belén, tu alegría es lo mejor que tenés. Y vamos por el eje del bien, me encanta. ¡Ocho, señores! 20, hasta acá. Y se viene el voto de la señora Moria Kazán. ¡Vamos, Moria! Querida Belén, hola, placer, mi pollita dorada, Hernán, Nati, un placer saludarlos, muy bienvenidos a la pista, maravilloso tu viaje a Sudáfrica, gracias por el regalo. Bueno, muy bien, yo veo adelantos tuyos, porque antes te veía muy vacilante y ahora tenés más definición en la cadera, en cuando movés tus piernas, las afirmás mejor, pero en algún momento tenés que administrar mejor y te me vas un poco de tiempo.
Pero de cualquier manera, muy bien los cambreques, el suplés, el tirarse para atrás, muy bien manejo de la cabeza, eso que tenés al que el pelucón. Y no sé tus lolas si tienen push-up o qué pasó. Ahí pasó alguien, o un push-up no, o, un parque temático entero, mi amor, pero esas no son las que te fuiste. No, sí, que tengo así levantado. Ah, ¿bien con su novio? Sí, Damiancito. Todo bien. Quedó en Sudáfrica. Quedó en Sudáfrica. ¿Con los suegros fuiste? Fui con mi suegro, mi novio y un amigo de mi novio. Oh. ¿Se pelearon allá, no? Quedó allá. Me volvieron loca todo el viaje. Ah, la volvió loca. Atención, conflicto con el novio, Moria. ¿Qué pasó? No, porque me volvieron loca. Era ver a mi novio y a mi novio con 65 años por mi suegro. Ah, usted, claro, es verdad. Muchas veces cuando uno ve al novio o ve a la mamá del novio, claro, o en el caso del novio, al papá del novio, sí, o cuando ves a la mamá de tu novia, ahí te das cuenta hacia viene, dónde vas y decís, a ver, ¿qué me va a tocar dentro de tantos años? Claro. Y vos viste a tu novio más grande. ¿Y cómo dijiste, no es lo que quiero para mí? No, todo bien, todo bien. No, lo que pasa hablo de mi vida privada. Claro. Bueno. Se simbiotiza con el entorno, ¿no? Viste que es como una cosa. Bueno, chicos, eso. Es cierta desprolijidad en el final, pero mucha alegría, mucha vitalidad. Te queda precioso ese color. Estás muy mona, muy tana, Francese. Este es mi puntaje y hay que mejorar, ¿eh? ¡Ocho, señores! 28 puntos para Pepe Francese. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. Los quiero mucho y vamos a seguir ensayando. Perfecto, hay que seguir ensayando. Gracias, señora. Saludos al novio. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo termina el mundial? No, vuelve el lunes. Ah, el lunes, perfecto. Muy bien, gracias, Belén. Recomendame después el safari, ese que estuvo buenísimo. Sí, cuando termina el mundial, no el lunes. Sí, el mundial. Qué bueno es trabajar de lo que a uno le gusta cuando estás bien, relajado, metido. Pero cuando estás con la cabeza en otra cosa, no te relajas. Por eso yo aseguré mi auto en Provincia Seguros. ¿En serio? Y ya es una cosa menos para pensar porque me acompaña a todos lados, dándome la protección, el respaldo que necesita. Asegúrate en Provincia Seguros llamando al 0810-222-444 y no vivas pendiente de tu auto. Provincia Seguros presenta, señores, hay tres chicas más del concurso Yo Quiero Ser la Novia de Ford. ¿Están buenas? Señores, por favor, que pasen las chicas. Las tres que están para que las vaya viendo, Ricardo. Vivís la vida full. Ahí se van a parar contratos para la temporada de Mar del Plata. Tarjetas de crédito y efectivo. Autos de lujo y viajes. Te llevan a comer pancho. Si querés, hamburguesa. Sí. Lo que quieras. Señores, Erika ya es la primera seleccionada. El martes ya se cambió las lolas. Se puso un montón arriba, pues ya ni sé cuánto. Ya está rubia con las lolas hechas, la primera ganadora. Y esta semana elegimos otra. Señores, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Karina. Karina. ¿Pero cuántos años tenés, Karina? 17. No. Mi amor, no, pero perdón. No entra. 17 tiene. ¿Estás jodiendo? No se puede participar. No, mi amor, dijimos 70 veces. Claro, que es de 18, ¿eh? 21. Ah, 21. Bueno. Por eso digo 17, yo tengo 12. No, por eso de 21. 21 años. Perfecto. ¿Eh? Tampoco, pero perdón. Moria y Reina discuten los 21. No tiene 21. Sí. ¿Pero qué? Pero perdón, estamos sanateando. No entiendo. ¿Qué haces de tu vida vos? Promotora. Promotora, perfecto. ¿Y por qué te gusta Ricardo? Perdón, estás bien, ¿no? Sí, tomaste el mismo safari de Belén Francese. No engañen al señor Ford, no engañen al señor Ford, es una vergüenza. No, si dijiste 17, mantené 21, no puede ser. No te creemos, vamos a defender... 26. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que te gusta de Ricardo? Y es mirarlo, es todo. ¡Epa! ¡Qué declaración! Le va a entregar la carpeta. Karina, ¿es tu nombre? Karina, perfecto. Te digo, Ricardo. ¡Epa, Ricardo! ¡Cuidado, Ricardo! Lástima que empezó con algo que no me gusta a mí, la mentira. La mentira. Oh, señores, qué lástima. Va a caminar, se va a quedar al lado de Luis Miguel, que se está clavando una Pepsi enloquecido allá. A mí mentime. ¿Luis Miguel toma Pepsi? ¿Eh? Dios. Ah. ¿A usted le gusta que le mientan? No. A mí sí. Estrategia para subir. Trepadoras, ¿eh? Mentiras piadosas. No, por supuesto, no. Es un chiste. Perfecto. Trepadoras, mientras. Karina, vamos a esperar de aquel lado, Karina. Cruzás, gracias. Karina es la primera. Hola, Karina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Selva. Oh, ¿de dónde viene Belén? Mirá, la selva.
donde hay bambis que se ven sí. permanentemente. ¿Cuántos años tenés, Selva? No me vas a creer. Sí. No, no sé. 17. ¿Cuánto? ¿Qué dijo? ¿Cuánto tenés? ¿Qué dice? ¿Por qué no lo voy a creer? Porque es como si te... No más acá si te... ¿Cuánto tenés, Selva? Díganme, quedamos todos... Nos pegó a todo lo de Belén Francés, entonces yo no sé si es... ¿Cuánto tenés? 29. ¿29? No, está bien, está perfecto. ¿Y por qué no te voy a creer, Selva? Tenés 29. ¿Eh? Nadie me cree. Pero yo no soy más nadie, Selva. Yo te creo totalmente. ¿Qué haces de tu vida, Sel? Bailarina, modelo publicitaria. ¿Qué te gusta de Ricardo? Todo, estoy enamorada de él. De que lo vi. ¡Ay, Ricardo! Yo también. ¿Vos querés vivir la vida full? Sí, es hermoso. ¿Tenés, perdón, la pregunta, no me incomodo, porque tenés las lolas hechas? Sí. Todo hecho. Ponele más. Perfecto, bueno. Sí, ¿pero le van a poner más? ¿Cómo? Quiero que me haga la colita. Y eso no te creo, bueno. Le va a entregar la carpeta. Dijo Selva. Señores. Ricardo, ¿qué Selva. Mirá Selva. Ricardo. ¿En su lado trabajaba? Selva, vas a caminar para estar al lado de Karina, perfecto. Y señores, gracias, con la gorra. ¿Cómo anda? Mirá qué lindo. Bien, ¿vos? Perfecto, todo bien. Upa, mirá qué actitud, actitudinalmente un 10. ¿Qué edad tenés? Ay, Marce, eso no se pregunta. Y, pero para el concurso, claro. Si no, no le preguntaría a una mujer. ¿No te enseñaron que a las señoritas no se les pregunta? Claro, pero este concurso, si no le pregunta, claro, no puedo dejar no pasar. No puede participar. No, pero ¿cuánto yo tiene? Doy fe que estoy dentro del rango que... Perdón, atención, atención, el productor, que es el que tiene que cerciorarme que no entre en... ¿Qué edad tiene la chica? 22. ¿Cuánto? Usted sabe, ¿está bien usted o le pegó el safari de Belén Francese? Estamos acá trabajando. Clavamos todo un safari esta noche. Yo me quedé trabajando. Perfecto, muy bien. Pero entra dentro del concurso. No vio mi currículum, ¿ves? No ve, no vio, quédate. A ver, lo voy a ver yo, permiso, por favor. A ver, ¿tu nombre cómo es, me dijiste? Laia. No te había dicho. Laia. Laia. ¿No escuchaste ese nombre? Jamás, escuché. Hay una foto con Toti Siliberto acá de Laia. Menos 10. Laia, perfecto. ¿Cuál es Toti? Laia. Va a cumplir, tiene, atención, ¿puedo decirlo? 20 añitos, qué barro. Moli, ¿qué te gusta de Ricardo? Que tenemos gustos en común. ¿Qué cosa, qué gustos en común? ¿Qué cosa? Actriz, así que por ejemplo. Él es actor. Claro, por eso. También le gusta cantar, me encanta que le guste cantar porque a mí también me gusta cantar. También bailo. Perfecto, también baila, muy bien. ¿Te gusta la noche? Sí. Me gusta salir, me gusta disfrutar de la vida. Que baile, que baile. ¿Tienes tarjeta de crédito? No. Todas las chicas se tragaron la bubucela. Muy chiquito. Señores, bueno, le va a entregar la carpeta a Laia. Perfecto, señores. Mira, ahí está Laia. No. Laia, vas a caminar para aquel lado donde te vas a unir a Selva, que no le creo mucho, y a Karina, que no le creo nada. Señores, y a Laia sí le vamos a querer. Ahí están las tres chicas del día de hoy. Mira, Ricardo. Señores, bueno, se viene. Mirá, ya están las tres chicas del día de hoy. Vamos a ver quién gana esta semana, ¿eh? Señores, presenta la próxima participante, Motomel, la moto número uno en Argentina, con más de 40 modelos, que te presenta la nueva Motomel SR200, la moto que estabas esperando. Sí, es verdad. Tiene espectacular diseño deportivo y gran variedad de colores. Qué bueno. Un potente motor de 200 centímetros cúbicos y viene con frenos a disco delanteros y traseros. Conseguila en la amplia red de concesionarios Motomel. Y además recordá que Motomel te ofrece repuestos y accesorios garantizados en todo el país. Ahí va. Súmate a la familia Motomel. Y elegí la tuya en www.motomel.com.ar. Motomel. Las chicas de Motomel pueden participar en el concurso de Yo Quiero Ser la Novia de Ford, por ejemplo, o no. ¿Les gustaría participar? Atención, la rubia parece que se tira en palomita. ¿Puede participar, Ricardo, promotoras en el concurso? ¿Qué edad tenés vos? Menos. Yo 25 tengo. 25. ¿Y te gusta, Ricardo? No sé, no, me mira con cara rara. ¿Qué bueno, atención, eso? La rubia. Me gustaría. Aparte estoy estudiando teatro, me gusta la vida que lleva y me parece que estaría bueno acompañarlo. Y además viene con moto, ¿entendés? Viene en moto, ya es bárbaro. ¿A vos te gustaría? Se ahorró el auto. Estás de novia. ¿Tienes casco? Vos no estás de novia vos. No. Yo lo llevo en moto si quiere, de verdad. Mirá vos. Te digo, ¿y cómo agarra? O sea, el casa de micrófono es una cosa impresionante. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, me dijiste. Daniela. ¿Tenés una carpetita después para darme? Se me llama así. ¿Para vos? ¿Para qué? A mí me encanta cómo me llama. A los dos segundos, a ver, tarado. Sí. Nada, que puedo aprovechar para mandar un... No, mi amor, no. ¿Para qué?
Mandamos un beso a Santa Fe. Uy, me apretó en la mano, casi me la arranca como el custodio. Y te digo, bueno, te esperaba la rubia, te digo, señores, se viene una rubia espectacular. Está su hermano que ha venido a verla hoy aquí. Diosa increíble, cada día baila mejor. Una de las grandes modelos de la Argentina. Va a bailar cumbias espectacular. Representan a la Escuela Albergue Sales Julia de Salta. Su bailarín es Maxi Diorio. Viene con la bubucela de Sudáfrica. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sofía Sábolo. Hola, Sofi. ¿Viene con Maxi? No. Morocha. Linda morocha, Bien le queda. Hasta los bigotes le quedan. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Qué lindo le queda el morocho. Muchas gracias. Innovamos un poquito, cambiamos el luquete. No estuvo en Sudáfrica, ¿no? No estuve en Sudáfrica. No, mientras ¿estuvo alguna vez? Porque Belén recién contó algo apasionante, un safari. No tuve la suerte de estar en Sudáfrica. Mientras estaban todos en Sudáfrica, nosotros cosíamos los trajes para que puedan bailar todas las parejas acá en el Bailando. Ah, bueno. Mirá qué bien, muy bien. Hasta las chicas de vestuario se fueron a Sudáfrica, ¿no sabías? No. Sí, nos quedamos Maxi y yo cosiendo todo. Mirá qué bien, qué linda, qué chica aplicada, me encanta. ¿Cómo anda Maxi también bien? ¿Está de novio Maxi o no? No, solito. Perfecto. ¿Y está viendo alguna chiquita algo? ¿Cómo? No, acá no me deja, me tiene todo el día ensayando, así. Ah, la tiene todo el día. ¿Y Sofía está de novia o no? He tenido una reconciliación. Muy bien. Atención, ha habido una... ¿Vino? No, pero igual para esa es Sofía. Yo no soy Sofía, yo soy Ludmila y quería postularme para ser una chica Ford. ¡Ah, qué bueno! Oh, Ludmila, te digo, yo creo que... Cerramos el certamen ya. Tengo muy buenos atributos, Ricky. Upa. ¿Cuáles son los atributos de Ludmila? A ver, Ludmila, sé preparar tostadas. Ah, bueno. Muy bien. ¿Les habla? ¿Hablas con ellos? Claro. Sí, hablo con las tostadas porque tienen energía. Energía positiva. Perfecto, muy bien. ¿Querés vivir la vida full? A full. ¿Te gustaría hacer teatro en Mar del Plata? Sí, quiero. Mira, está para todo. ¿Tarjeta de crédito y efectivo? Todas las tarjetas me gustan, pero las negras, ¿eh? Está regalada. Directamente, vamos a hablar. Señores, ¿las lolas? Las doradas no. No, las lolas no, estoy bien como estoy. ¿Y cola? No, ya te... Me voy de espalda para atrás. Perfecto, está bien. No. ¿Cómo la ve? Espectacular. Se enamoró. Bueno. Pero acuérdense que están... A tres, Selva, Laia y Karina. ¿Vos me preguntás eso? No, está bien. Bueno, atención, señores. Bueno, ¿va a bailar Ludmila o Sofía Sábolo? Marcelo, igual a esta chica, igual a Tiño de Rubio, y se va a parecer mucho a Sofía Sábolo y listo. Sí, todo el mundo me dice lo mismo, ¿viste? No sé por qué. Ahí donde Tiño de Rubio y ya me quedo como una mira como Sofía Sábolo. Muy parecida. Perfecto. Señores, ¿va a bailar Sofía Sábolo, Ludmila? Sí, ¿Para qué se reconcilió con el Loqueta? Señores, se viene Sofía Sábolo. Se viene la cumbia, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Sábolo! Este es el ritmo caliente. ¿De quién? De Rafaela. ¡Eso! Todos te miran bailando y yo me voy. Y yo
Sofía Sámbolo. Vamos a la pausa y después de la pausa tendremos el puntaje para Sofía Sámbolo, Maxi Diorio. Habrá tiempo de ver dos chicas más del concurso de la novia de Ricardo Ford. Y va a bailar. Presencia esperadísima también. Manina Escudero va a bailar aquí en el programa, reemplazando a Sara Padillón. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa tendremos el puntaje para Sofía. Y baila Manina Escudero. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más Showmatch. Señores, se viene el puntaje para Sofía Sámbolo. Ya fuiste a Sonimac. Es el home center donde encontrás todo para construir, decorar y remodelar tu casa. Es impresionante, tienen todo lo que necesitas y encima con los precios más bajos. Por algo es el home center más grande de Latinoamérica. Mirá lo que es esta sierra sensitiva, Maquita. Es una sierra sensitiva. La sierra sensitiva es espectacular. Cinco discos de regalo y potencia 2000 watts para cortar metal por solo 744 pesos. Espectacular. El otro día hice un cuadro de metal y lo pegué en casa y lo corté con la maqueta. Nada, me ayudó Salomón, espectacular. Anda mañana mismo a cualquiera de sus cinco tiendas y llévatelo. Tenés un espectacular en Vicente López, Avenida Libertador y General Paz. Sodimac, más barato imposible. Sodimac presenta puntaje para Sofía Sámbolo y Maxi Diorio. Votación de la señora Graciela Alfano. Bueno, bienvenidos, chicos. Hola, mi amor. Esta es una coreografía firmada García Millán, típica. Y realmente tuvo lo que todas las cosas que vos les ponés, fantasías, buena onda, alegría. Realmente me gustaron cómo bajaron la escalera, cómo la subieron, es decir, distintas cositas de la coreografía que me gustaron mucho. Hubo algunas que me quedé colgada, no sé de dónde, pero bueno, las podemos pasar por alto. Yo igual creo que esta pareja va a llegar muy lejos, mi nota en esta oportunidad. Ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano, votación del señor Ricardo Ford. Vamos, Richard. Hola, Sofía, hola, Maxi, hola, Vanina. Me encantó la coreo. Realmente, hagas lo que hagas, no podés dejar de ser fina vos. Por más que te pongas lo que te pongas y bailes lo que bailes, lo bailás con tanta clase y tan bárbaro. Maxi es una mejor bailarina que hay acá también. Así gracias. Que mi nota es un 9. Señores, se mira el 9, votación del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Hola, Aníbal. Hola, ¿qué dices, Samolo? ¿Cómo le va, Pachano? Tan bonito. Gracias. Millán. Bueno, yo voy a disentir con mis compañeros. A mí la coreo, porque yo siempre espero mucho de vos y me parece que nos venís acostumbrando a unas coreos brutales. Empezó muy bien y después se me fue como desdibujando. Y por otro lado, hubo como imprecisiones, varias. Y hoy a Maxi no lo vi así brillante como siempre lo veo. Me pareció como que estaba un poquito... Bueno, es una opinión, ¿eh? No se sientan mal. No le hice así. Porque me parece que es una pareja que ha dado tanto hasta ahora que me parece que obviamente les voy a exigir el doble. ¿Está? Bueno. 5, señores, 5-14 hasta acá. Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Sofi, Maxi, Vane. Bueno, te queda lindo el pelo oscuro. Ya cuando, olvídate. Cuando te dice, ¿qué tal está tu amiga? ¿Está buena? Simpática, chao. Divina. Ni la traiga. Bueno, la verdad que no es de los trabajos del trío que más me han gustado. Hubo varias imprecisiones desde el primer truquito, el que le seguía. Hubo cositas de suciedad. Igual les voy a dar medio puntito más porque es una pareja que viene deslumbrándonos y porque además, como ya lo hemos hablado muchas veces, uno había logrado olvidarse que no sos bailarina por el trabajo que han hecho juntos. Así que con medio punto para arriba. 8, señores, 22 hasta acá llega el voto de la señora Moria Casamba. Moria. Sofía, Maxi, Vanessa, hola, muy Moria. Bienvenidos a la pista, placer saludarlos. Gracias. Bueno, como igualmente. Siempre es un banquete visual, muy buen desplazamiento, es difícil la utilización de la escalera, muy exigida la coreo, porque la Millán tiene esas cosas de los 8 compases lo transforma en 24, te mete cosas, es terrible, es muy difícil. Muy difícil. De cualquier manera, por supuesto, creo en esta pareja. Sofía, es impresionante cómo estás moviendo tu cuerpo, pese a no ser bailarina, tus exapiles de aquellos. Este es mi puntaje. Señores, 8, 30 puntos para Sofía Sámbolo y para Maxi Diorio. Muchas gracias. No, está bien. Está bien, ¿eh? Sí. Creo que venimos bien por ahora. Esperemos que sí. Bueno, quiero mandar un beso a Diego Jañot, que me peinó.
y a las chicas acá de maquillaje, a Lana Ferrando, que se ocupa del vestuario, una genia total, y a todos los chicos de Salta, que es nuestro sueño, que bueno, son los niños collas que viven a mucha altura en lugares muy precarios, con condiciones realmente que son penosas, y chicos que no tienen ni gas ni agua potable, y nuestro sueño es por ellos, así que estamos tratando de hacer lo posible para cumplir su sueño. Vamos a hacer muy pronto un desfile de beneficio que después ya les voy a contar. Gracias, Ludmila. Señores. Bravo, Sofi. Chao, Johnny. Chao, chao, Ludmila. Chao, se va Ludmila. Qué linda. Y se arregló con el novio. Qué caga. Bueno, qué, señores, pasó Sofía Samos los 30 puntos. En una noche donde el puntaje más bajo lo tiene Belén Francese después de ese safari que nos pegó a todos. Señores, se viene la última pareja de esta noche. Y si quieres más tiempo libre en tu vida, claro, necesitas el lavarropa Adrián Excellent. El Blue 8.12 por su avanzada tecnología en lavado. Hace todo prácticamente solo y te deja la ropa casi seca. Ya que centrifuga 1200 revoluciones por minuto y carga 8 kilos de ropa. Además, tiene la máxima calificación con lavarropa. Puede tener clase A en eficiencia de lavado, en eficiencia energética y eficiencia de centrifugado. Y lo más importante, sí, que los DREAN son industria argentina. DREAN, gira tu vida. Señores, se viene con gran expectativa. Mira, está su marido Álvaro Navia, conocido como Waldo. Está su hermana Silvina Escudero, gran defensora suya. Su hermana que viene ahora. Muy bien. Señores, va a reemplazar a la señora Sara Paddy Jones, que está en Londres en estos momentos. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Marina Escudero. Hola, Marina. ¡Bravo! No, no, bueno. ¡Hola! ¡Qué linda Marina y morocha! La alegría de Espinosa, mirá el cambio, le trajeron un Porsche Carrera. Es igual a muy parecida a Silvina. ¿Qué va? ¿Qué dice, Nicolás? ¿Cómo anda? Encantadísimo de la vida. Mire lo que le hemos traído, impresionante. Perdón, no quiero subestimar a la señora Paddy Jones, pero es como que largamos el viejo 125 no, coupé. No, lo digo bien, el viejo 125 coupé con el chasis partido que yo tenía en Bolívar. Y pelamos una Ferrari, una, no sé, una Ferrari, una 4... Sí, sí, una Ferrari, sí, una Testarossa, una Ferrari, una 450. Sí, es impresionante y es una brillante bailarina. Epa. Y creo que la mejor compañera que me podían haber dado. ¡Qué bueno! ¿Cómo anda la señora de Navia? Paddy está chocha. So cute, Marce. I'm so glad to be here replacing Paddy. Habla en inglés también. Oh. ¡Qué bueno! Great. ¿Va a hablar todo en inglés? No te voy a arruinar la noche, Marcelo. No, no, por Dios, por favor, me agarra una cosa de impotencia. Digo, ¿a quién carajo le pregunto? Si cerró los ojos, Paddy. No, estoy re feliz, la verdad, de estar acá. Paddy me parece una genia total. La admiro muchísimo, admiro ese espíritu que tiene. Y además estoy re contenta de volver a estar en este piso. Buenas noches a todo el jurado. Me gusta mucho el jurado de esta noche, te digo, Marcelo. Muy bien, todos los que están ahí. Me encanta todo el jurado completito. Ah, perfecto. Marcelo, claro. Perdón. La señora dijo que le encanta el jurado. Me miró a mí, me tiró besos, porque ya estuvo en la alegría ortomolecular. Exactamente. Yo supongo que será recordando eso, no aduciendo a una persona que estaba, que va a regresar. No, primero en el verano fui la vedette. No entendí. Fui la vedette elegida. Sí, eso sí, eso sí. Y no sé a qué estará haciendo alusión, a que no está Carmen. No sé, pues dije, me encanta el jurado de esta noche y otra noche. ¿Con Carmen terminó bien la cosa? Es que yo vine a reemplazar a Paddy y a mí me dijeron que bailaba esta semana en la que había este jurado. Ah, qué bueno. Si le hubieran dicho otra semana, ¿no bailaba? No sabe. No sé. No sabe, no, no sabe. O sea que acá el quilombo lo tenemos con Carmen Parvieri. Y bueno, con señores, va a bailar Marina Escudero. Ah, bueno, bueno. ¿Estamos para bailar esta cumbia? Señores, una de las mejores bailarinas de la Argentina. La sonrisa de Nicolás Espinosa es impresionante. Se viene Nicolás Espinosa. Se viene Marina Escudero. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Marina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Querías cumbia? ¡Toma! Cuando te veo, mi amor, se me paraliza el
aplaude su marido, aplaude papá, aplaude la hermana, aplaude el cuñado que dice que es el ex. Señores, vamos a ver qué dice el jurado que lo elogió hoy. Vamos a ver, ella lo elogió al jurado. Vamos a ver si el jurado le elogia a ella. Votación de la señora Graciela. O se vuelven a ver después de la otra vez que se... No, habían discutido, yo me acuerdo. Ay, pero... Votación de la señora Graciela Alfano. Sí, él es memorioso, pero además después de eso viene tantas discusiones que uno se olvida con quién discutió. Además no fue nada importante. Bueno, bienvenida Vanina, gracias, como siempre, al concurso. Y bueno, vamos por lo bueno. Me gustó los trucos en la coreografía y cómo los realizaron. Realmente impecables todos los trucos. La otra cosa altamente positiva es vos, Nicolás, que sos gallego, cómo enganchaste la cumbia, ¿viste? Sí. Mucha observación hay que tener porque no tiene nada que ver. Muchas gracias. Vanina, sos una bailarina impecable, eso ya lo sabemos. Pero en general, toda la coreografía, mirá cómo estoy, toda la coreografía, salvo algunas partes en los trucos, no fue de lo más brillante. Yo esperaba un poco más, pero con la mejor onda. Yo sé que van a seguir, porque hasta que Buddy venga, me hubiera gustado más, pero espero que me den más. Ahí está, votación de la señora Graciela Alfano, el voto secreto. Votación del señor Ricardo Ford. Vamos, Richard. Me encantó la coreo. Vanina, sos una genia bailando. Realmente increíble. No te había visto nunca así en persona. Siempre te vi en televisión, pero nunca te vi en persona. Tienes una energía increíble. Difiero con Graciela. La energía de Nicolás fue más lenta que la tuya. Realmente no me gustó. Pero como te quiero votar a vos, porque fue perfecto lo que hiciste. ¡10! ¡Qué grande! Ricardo le pone 10 a Vanina. Votación del señor Aníbal Pachano. A mí me gustó el planteo coreográfico. Obviamente la miré más a Vanina. Igualmente has adquirido un ritmo que no te pertenece y que es difícil mirar también porque es una cosa muy popular argentina. Y como siempre, una bailarina con mucha precisión y con mucha terminación en su... detalles de manos y pies, que eso está re bueno. Y obviamente ayudó y te mandó una energía a vos, Nico, que está bien. Para mí hoy es un... ¡6! ¡Votación de la señora Reina Rich! ¡Vamos, Reina! Hola, Vani, Nico, hola. Bueno, un placer tenerte acá. Me encanta ese peso, estás guapísima. Un poquito más rellenita el peso. Ah, el peso, ¿entendés? El pelo. No. El peso, porque el año pasado estabas muy flaquita. Me encanta sí, cómo por te momento, queda. Sí. Y a Álvaro también. El morochito medio. Pero te queda lindo, ¿no te divertido? ¿Parecía a Sil? Divertido. ¿Sí? Parecía a Silvina, sí, a ver. Pero tiene el pelo recogido y Silvina. ¿No se lo puede soltar? No, para ver si están parecidas. Mira, no quisiera reproducir lo que dijo Matías de mi morocho. No lo... ¿Qué dijo? No. ¿Qué? ¿Te entro igual porque te hizo... Perdón. Y la hermana ahí se enojó. Perdón, ¿qué le dijo usted a la...? Porque, a ver, perdón, permiso un minuto. Una vergüenza, un escudero, que un señor que está intentando seducir a Silvina le tiró onda a su otra hija. ¿Es común en Ale? No, es común, es terrible. Si sería verdad, terrible. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo? ¿Y usted es el marido? ¿Permite eso? ¿Que se la levanten a su germo, que le tire onda? Al final Ford tiene razón. ¿Viste? ¿Viste? ¿No es feo? No, quiero que aclare porque me parece que si es cierto lo que dice mi hermana... Le pifiaste feo, ¿eh? Señores, vamos, terrible. Silvina, terrible. ¿Qué dijo? Hay cosas que son tan obvias que no necesitan aclaración. Votación de la señora Reina Rey. El pueblo quiere saber, por favor. Pará, porque si no mañana me matan en la calle. Claro. Lo que le dije estaba en vestuario. Alvarito. Votación de la señora Reina. Dije lo siguiente, que lo aclare porque me van a matar, si no. Sí. Lo que dije es que estaba igual a Silvina, que estaba igual de linda que Silvina, que si fuera así y con el carácter... O sea, era la conjunción. Además la mató con el carácter. O sea, quiero decir una cosa. Está igual de linda que Silvina. Y vos con tu carácter mucho más macanuda, aparentemente lo que doy a entender. No, la mujer perfecta sería Vanina igual a Silvina con el carácter de Vanina. Listo, ya está. Te podés ir, por favor, Seba. No aclares, que oscurece. No aclares. Sí, olvídate, por favor. Vamos al cuarto piso, Silvina, después. No, ¿cómo el cuarto? Perdón. Ya está listo, perfecto.
Terrible la onda que le tiró a Vanina. No le explicó bien, Marcelo, igual. Votación no del... Sí, intenta... Sí, se enojó de verdad. No la remonta. Por un lado quedaron, señores. Por un lado, Don Escudero, Silvina y el marido de Vanina. Por el otro lado, solo Matías Ale, la de Bacle. Y las tres chicas por el otro. Señores, votación de la señora Reina Rich. Bueno, chicos, me gustó el trabajo... la verdad me da lástima, yo creo que, no porque no quiera que vuelva Paddy, pero se viene el adagio y yo muero por verte bailar un adagio. Me encantó todo, a mí me falta más danza de Vanina. De todas maneras, lo que hicieron como equipo fue perfecto, así que bueno. ¡10! Señores, 26, espectacular. Y votación de la señora Moria Casamba o Moria. Vanina, Nicolás, Ale, bienvenidos a la pista. Un placer verlos, Vanina, impresionante. Voy a decir cuatro cosas. Distinción, elegancia, refinamiento, precisión. Un placer para la vista. Fue un placer verlos. Chicos, más que un súper, 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 súper... ¡10! Uno de los puntajes más altos en este Bailando 2010 en la cumbia. 36 puntos mete Vanina Escudero. ¿Seguro que Paddy está mejor? Quedó nervioso Matías Ale, que dijo que le gustaba a Vanina porque además es Silvina con mejor carácter. Eso es lo que sentí, que durísimo. Hay que agradecerle la peluca y el peinado de la discordia a peluqueros contemporáneos. Yo no tengo nada que ver. Pero que perfecto. Bueno, muy, felicitaciones, espectaculares. Gracias por invitarme. No sé si volveré, pero me encantaría. Bueno, gracias, Vanina. Muchas gracias, gracias, Nico. Gracias, como siempre. Señores, se va con 36 puntos. Uy, quiere darle una explicación. Le sacó el cuello Silvina. Oye, pues soltá, tarado, ¿qué haces, idiota? Señores, se va con papá. Se retira Silvina Escudero del estudio. Matías Salé se queda, ni lo toque. Señores, se quedó solo en el estudio. Se va Silvina, se va Vanina, se va el marido. El marido le hace una seña como diciendo: te voy a cagar a trompada antes de irse. Ahí lo estamos viendo. Alfaro está solo. Señores, bueno. ¿Qué momento, señores, vamos a la pausa? Y después de la pausa, ¿habrá tiempo de una más para que baile? ¿Estará Andrea Guidone? Señores, vamos a la pausa, ya volvimos. Falta bailar Jessica Sirio, Flavio Mendoza, Amalia Granata, Sofía Pachano, Paula Chávez, Andrea Guidone. Vamos a la pausa, mañana tendremos la sentencia, ya volvemos. Enseguida seguimos con más Showman. Señoras y señores, no hay más tiempo para nada. Las chicas de Ford. Tenemos tres chicas hoy. Había dos más, pero lamentablemente... Señores, yo quiero preguntarle al señor Ricardo Ford si hay una selección para hoy, pero antes que lo diga, lo presenta, si ha elegido alguna de esta noche. Pulmo San Forte, se vino el frío con estos cambios de tiempo. La tos nos afecta a todos. Por eso te recomiendo Pulmo San Forte. Un jarabe que combate la tos y el catarro de manera más fuerte que un jarabe tradicional. Por su fórmula activa, calma la tos rápidamente, brindando un profundo respiro. Y para los más chiquititos, te recomiendo el Pulmo San Pediátrico Sabor a Frutillas, sin alcohol y que puede ser utilizado de los 2 añitos. Recordá que los jarabes Pulmo San actúan de verdad. Pulmo San presenta, ¿hay alguna definición hoy o todo es mañana? Mañana se define todo la de esta semana. Exactamente. Ya tenemos Erika como finalista y mañana elegimos una nueva. La de esta semana. Perfecto. Bueno, ¿las vio bien las de hoy? La cual saldrá conmigo todo este fin de semana, irá al teatro, irá a cenar, irá a bailar. Sí. Atención. No, las chicas quiero decirle que ya quedaron eliminadas la primera semana. No. Ustedes mandaron la foto, yo se la di y salió Erika. No pueden volver. Ustedes ya están... No. Eliminadas, chicas. Chicos, pidan un delivery, una pizza de mozzarella. Señores, hasta acá llegamos con este Bailando 2010 en esta noche de jueves. Mañana, Jessica Sirio, Flavio Mendoza vuelve al programa, Amalia Granata, Sofía Pachano, Paula Chávez y Andrea Guidone en la sentencia. Gracias, Gauto, por las camisas. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señor Ricardo Ford. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano. Muchísimas gracias, señora Reina Riz. Y muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía de todos los días. Nos vemos mañana en el 9 de julio. Ya es 9 de julio.
cerrando en el Día de la Independencia de la Argentina. Mañana estaremos aquí en la pantalla del 13, después de Policías en Acción. Nada más, que tengan una linda noche, buena noche para todos. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau.